Estimados señoras y señores, ni las querellas contra el juez, que por cierto, ya saben que el matrimonio ha puesto dos, tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez, pero ni las querellas contra el juez, ni los recursos. El caso Begoña Gómez depende de la testigo clave de Globalia, señores. Es que al final, cuando estamos viendo lo que está ocurriendo, es que pueden ir en contra del juez Peinado, pueden incluso, como hemos visto, descalificarle, no estar de acuerdo con sus decisiones en la hora de investigar. Perseguir a la familia. Bueno, perseguir a la familia, pueden decir que porque su hija se dedica a no sé qué, lo están persiguiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso pueden hacer muchas cartas por escrito, con aviones, lo que les dé la gana, porque al final son auténticos expertos en distraer a la opinión pública. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que de todo lo que vamos conociendo por prensa, de todo lo que va investigando el juez Peinado, de todo lo que vamos conociendo, pues en este caso yo sigo un poco con la exclusiva también anterior del tema de la Fiscalía Europea. Es que al final no han negado que hubiera fondos europeos de por medio, no han negado que existiera un máster que no debería de haber existido, no han negado que han tenido reuniones en Moncloa. Entonces, efectivamente existen indicios suficientes como para que no sea solamente el propio juez Peinado. Si cambiamos el juez Peinado por el juez X, en una situación normal, en una España democrática con un sistema judicial fuerte y pues dentro de lo que viene siendo el orden de la ley, pues debería de continuar la investigación, porque ya no estamos hablando de esos recortes de prensa, ya no estamos hablando solamente del testigo de Globalia, estamos hablando de todo lo que incluye a la trama, pero por supuesto Globalia tiene mucho que ver, porque al final recordemos que es la relación de la parte empresarial de donde consigue fondos Begoña Gómez. Pero Juan, ¿quién es la testigo clave de Globalia? Bueno, esta mujer ya hizo unas primeras declaraciones, señora Lofer. Hizo unas primeras declaraciones diciendo que, en efecto, que confirmaba que había habido reuniones, pero que lo que ella vio, observó, escuchó, es que no era nada, no se trató nada sobre la posible financiación de Globalia. Yo sí me gustaría puntualizar dos cosas. Uno, me parece, o al menos una muy importante a mi criterio, es la falta de defensa del Consejo General del Poder Judicial con el juez Peinado. Es decir, yo soy jurista y por mucho menos, algún juez siempre ha pedido el amparo, que llamamos nosotros, el amparo del Consejo, bueno, pues de cara a los ataques de la prensa y demás. Y veo muy cicatero la defensa del Consejo General del Poder Judicial con el Mutis juez Peinado. Por el foro, ¿no? Sí, mucho de perfil, demasiado bien. Perfil en el Consejo, ¿no? Entonces, lo que pueda declarar esta mujer, bueno, a mí me parece que es importante, obviamente, porque el momento en que vaya como testigo ya no puede mentir. Es decir, tú puedes comparecer en el Congreso, en el Senado, hacer unas declaraciones o pedirte una consulta y puedes decir lo que te venga en gana. O puedes mentir cuando estás asumiendo tu propia defensa. Pero cuando vas de testigo no puedes mentir. Ni siquiera Sánchez se atrevió a mentir. Prefirió no declarar, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que, bueno, que esta mujer habrá que esperar. Estoy esperando a ver cuándo va el señor Hidalgo a declarar, que me parece que está tardando mucho, tenía que haber sido de los primeros, ¿no? Igual que otros muchos altos funcionarios y administrativos que estamos viendo que no se le está llamando a declarar. Es decir, estamos quizás recogiendo el fruto de la cima cuando estamos por las raíces, que es donde habría que empezar, ¿no? Digo, para construir el caso con fondos. Unas raíces de un árbol absolutamente podrido. Bueno, ahí no sé, no te sabría decir, porque al final, en este caso, yo soy muy, muy garantista y al final yo entiendo que al final, si esto llega a buen puerto, pues debería haberse una investigación oral, ¿no? Que es la siguiente parte judicial. Ahora bien, en este caso, pues vamos viendo muchas noticias muy difícilmente desmentibles y, por supuesto, estamos viendo unas declaraciones pues que por lo menos suscitan la duda de más de uno y seguramente de más de uno de los que nos está escuchando. Al final, volvemos a lo mismo. Todo esto empieza por una cátedra universitaria y al final acabamos viendo entre medias
softwares que se llevan a Estados Unidos, acabamos viendo ejecuciones de presupuestos de una universidad pública cuando ni siquiera la señora Begoña Gómez era miembro de la universidad pública, acabamos viendo informes que dictaminan que no debería haberse creado esa cátedra, firmados y avalados por el rectorado de la Complutense, concretamente por el rector, acabamos viendo todo el tema de Air Europa, acabamos viendo el tema de Globalia, acabamos viendo un socio de por medio, o sea, que al final todo lo que empieza como un máster extraordinario, estamos viendo muchas cosas más, entonces, claro.